muy especial. Arriba chapines, con alegría, mucha fe y emoción. Vamos a cantar, el día ya empezó. ¡Viva la mañana! Demuestra que hoy tu día será especial. Tus metas se cumplirán y tus esfuerzos van a ser recompensados. Juntos hacemos un país mejor. Mira el cielo y grita con mucha alegría. ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! Todo lo hacemos por ti. Y no atendí. Yo paré de ahí. El micro para que todos cantáramos. Ah, el micrófono. Yo todavía no entendía el micro. El micro del carajo. Perdón, el otro. Qué bárbaro. Bueno, felicísimos de poder estarlos acompañando. Ya hemos llegado al 15 de febrero. Esperamos que haya pasado un 14 maravilloso al lado de su familia, de sus amigos, de su pareja, de quien usted quiera. O de repente con el amor propio, porque es el más importante, dígame, sino el primero que tiene que existir en nosotros. Así que si usted igual estuvo solito, pero estuvo feliz, estuvo consintiendo, maravilloso por usted y estamos nosotros muy felices. ¿Cómo pasaron su 14 de febrero, chicos? Muy bien, muy contentos. La verdad es que apreciando y valorando, obviamente, porque era la excusa de tener a las personas que uno quiere en su vida, pero se lo vamos a estar recordando todos los días, en cada momento que podamos, a recordar usted cuánto ama a las personas y sobre todo agradecer. Primero porque tenemos vida y, como decías tú, el amor que podemos tener por nosotros mismos para luego pues esparcirlo por el mundo en entero. El día del amor todos los días. El día del amor todos los días, de verdad. Eso lo platicaba yo también ayer a través de las redes sociales, que este día del cariño se extienda a lo largo de los 365 días del año. Sí, qué bueno que hay un día para poder dar esos detallitos, para poder hacer esas cosas especiales, pero sabe que cualquier otro día se siente, yo creo que aún más especial y marca la diferencia. Y de repente un croissant con chocolate. Ay, para consentirse, ¿no? Por ahí me enteré, Bueno, yo la verdad que la pasé también con mi amor propio, la pasé con mucho trabajo, después tuve la oportunidad de tomarnos un cafecito con la Vero. ¿Sí? Pues al final yo pagué la cuenta de todos. Yo sé, pero yo te puedo pagar un poco, ayudar un poco. Es que nos hicieron chanchullo. Tenía que desahogarnos. Nos hicieron chanchullo. Hicieron chanchullo, pero la verdad que estuvo bonito y no, hombre, no pasa nada. Así que, Vero, estás perdonada, de verdad, en este día San Valentín. No, eso es mentira, eso es mentira. Ahí trae, Javiercito. Gracias, Javi, gracias. Y bueno, ¿qué tal está todo por la calle? ¿Sigue la energía del amor en la calle, mi querido Julio? Sigue la energía del amor en la calle, sigue, bueno, nada, mucha actividad. Hoy sí que es un día donde hay que ponerle ganas. A veces cuesta, cada vez digo que es más temprano. Es que cuesta, ¿no? O sea, seguro que cuesta, es la verdad. Uno sale, son las 6 de la mañana, se sube una pasarela y ve la cantidad de los 4 carriles llenos de carros. Sí, ¿qué haces frente a eso? Te reprogramas. Sonreír. De foto alguna manera face. Te reprogramas, decís, no, órale, o sea, es lo que es mi día a día, así le voy a entrar, pues ya con una actitud distinta, de alguna manera tenemos que ponerle esa. Y nos podemos ayudar de repente de diferentes herramientas, hemos hablado de la música, y por qué no el despertarnos y decir, hoy me quiero ver diferente, hoy quiero tener un look de repente especial, y para eso tengo excelentes recomendaciones. Como todos los días tengo que agradecerle a Cami, porque sí, todos los días también ellos tienen un look específico, decir, bueno, hoy a Vero la vamos a poner un poquito más formal, hoy la vamos a poner taquito, que si bien es cierto es formal, bueno, tienen todas las colores, los colores de la tendencia. Ya llegó la colección primavera a Cami, a todas sus tiendas. Usted lo puede seguir a través de sus redes sociales, accesorios, asesoría, lo que usted quiera. Recuerde que a través de Cami puede lucir bien y, por supuesto, puede consentir de repente a la gente que usted quiere que luzca bien a través de diferentes también vales de regalo. Muchísimas gracias. Es una muy buena forma de empezar la mañana. Vestirse bien y uno hace que, bueno, tenga esa buena energía y lo pueda proyectar con todos en general. Es cierto. Bueno, ¿qué tenemos hoy para el programa, chicos? De todo. Un poquito de todo. ¿Qué pensamos? Vamos a ver qué se viene hoy en BNM Revista, mi querida Lorraine. A ver. En Créalo o No, conoceremos una historia de amor de película en donde un joven tuvo que reconquistar a su novia que perdió la memoria. Yo ya la vi, es muy linda y está basada en una historia real. Y adivinen qué, desde Mazatenango nos visitan las candidatas de la reina. Listos todos,
seguimos en la semana del Día del Cariño y en Viva el Bienestar, Claudia Cuyo nos tiene unos buenos consejos para mantener encendida la llama del amor. Bueno, y en la cocina, mucha atención porque vamos a preparar un delicioso ceviche peruano de pescado. ¡Qué rico! Así que seguimos entonces con los afrodisíacos del Día del Cariño. Tenemos de todo hoy para compartir con todos ustedes, así que rápidamente iniciamos con esto que dice así. ¡Belén Revista! Viva la mañana, yo sé que este es un buen día. Viva la mañana, te recarga de energía. Viva la mañana, hoy es el mejor momento. Viva la mañana, para celebrar la vida. Vamos a empezar el día con optimismo y alegría. Vamos chapines, vamos trabajadores. Arriba Guatemala, arriba triunfadores. Viva la mañana, ven a celebrar la vida. Viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día. Viva la mañana. Eso, ya estamos acá en la mesa, felices. Es que solo venimos a ver, es como todas las mañanas. A ver qué nos va a preparar la Meli. A ver qué. Yo siempre le pregunto yo, Meli, ¿qué hiciste hoy? La haces chivo. Hace chanchudo. Pero decime si no es cierto, uno cuando va a comer rico, cuando sabes que te toca a esa hora de almuerzo, cena, es como, no sé, a mí por lo menos me pone feliz. Es como. Sí, completamente. Ay, la comida. Es un incentivo. Es un incentivo. La verdad que bien comido, bonito día. Hoy tenemos un día largo, tenemos algunas reuniones, porque como siempre, bueno, ahí estamos trabajando para poder brindarles a ustedes lo mejor. Y justo pensaba en eso, porque después tengo una reunión en la tardecita y estaba pensando, y ese es mi incentivo. ¿A dónde vamos a ir a comer? ¿Dónde le voy a decir que nos vamos el cafecito? ¡Ay, qué rico! No, ¿verdad? Este es parte de los... De los incentivos que uno tiene que encontrar en la vida. Y sí. ¿De eso, dónde vamos a almorzar con la reunión que tenemos? ¿Dónde vamos a almorzar? Aquí vamos, pero ¿qué vamos a pedir de almuerzo? ¿Y quién va a pagar? ¡Pedro! Eso todo seguro. Pero, no, voy a pagar. Mientras tanto, estamos consentidos y tenemos el incentivo que más nos gusta y es Anabeli. Gracias a nuestra querida chef Melissa Castellanos, que todas las mañanas, bueno, nos presenta diferentes opciones. Buenos días. ¿Cómo te pasaste, Meli? ¡Qué rico! ¡Miren qué rico! Unos huevitos no pueden faltar también en los desayunos y, por supuesto, estos frijolitos que solo Anabeli nos ofrece. Recordemos que solo son de abrir, servir, calentar y servir. Hoy les hice entonces unos huevitos horneados. Estamos cuidando ahí. Así que vamos a poner solo un poquitito de aceite de oliva, huevo. Yo le puse espinaca, tomate y queso y unas tostaditas con estos deliciosos frijolitos. Ya no tenemos que estar esperando ahí la media hora o 40 minutos de cocción de los frijolitos. Solo desde abrir, calentar y servir. Así que gracias a estos frijolitos que Anabeli nos ofrece, pruébenlos, de verdad, son bien caseritos. ¡Qué rico, Meli! A conseguir estos frijolitos de Anabeli. Son deliciosos. Son para consentirnos en esta semana del amor. Claro que sí, así que provechito y feliz día. Gracias, Meli. ¡Qué rico está! ¿Te gustan los huevos? La verdad es que están muy buenos. A mí me gustan. A mí me gustan justo así cuando están tiernitos. Así tiernitos, nena. Ay, sí, a mí también. Como yo soy bien tiernito. Ah, sí, no, se nota. Bueno, tiernitos los integrantes del mundo del espectáculo, dígame, sino que nos dan siempre de qué hablar y nuestra querida Crista ya está lista para comentarnos cuáles son esas noticias, las más importantes. Crista, vamos contigo. Ah, bueno, sí, ya se está preparando. Ustedes ya comiendo, Ella se está preparando. Hay de todo. Y es que se recuerdan ustedes, yo creo que nos va a hablar de este ex convicto, este personaje que... mexicano. Hace rato que estaba de sonar. Que es un modelo, ahora se convirtió en modelo y de hecho hay una semana muy importante de la moda en Nueva York y él es el personaje, obviamente, de la temporada. Ay, qué bueno también porque es como, es una oportunidad más para él y también como ejemplo cómo puede tornar su vida de una forma diferente, ¿verdad? Sí, eso sí me parece. Bueno, vamos a ver. Crista, queremos ver a ese hombre. Guapo. Así es, chicos, por supuesto, ustedes ya daban pues la previa de esta noticia y yo pues al momento de buscarla y compartirla con ustedes, la verdad es que hacía una reflexión y cómo la vida y la oportunidad pues que tenemos siempre de cambiar y de ser mejores personas, pues se le presentó a este gran personaje, uno muy guapo, podemos decirlo, la verdad es que sí, y él es Jeremy Meeks, que es el ex convicto más famoso y el ex convicto pues que... Pues, ha tenido una segunda oportunidad, ha tenido un giro de 360 grados en su vida y que bueno, saltó a la fama, recuerdan ustedes, y como bien decía Lavero, después de difundirse en las redes sociales su foto de la ficha policial.
pues esta fotografía circuló en las redes sociales, tuvo muchísimos likes. Y luego de que él estuvo en prisión mientras ejercitaba su cuerpo, pues varias agencias de modelos estaban interesados en firmarlo y cuando él salía entonces recibía esta segunda oportunidad. Y precisamente debutaba esta semana en la Semana de la Moda de Nueva York, uno de los eventos más importantes de la industria de la moda a nivel internacional, a nivel mundial. Y pues desfilaba para Philip Plein. Ahí están viendo ustedes la fotografía en donde pues ya hacía su debut en la Fashion Week de Nueva York y estaba luciendo esta chumpa y este atuendo bastante moderno y obviamente negro. Y él, bueno, recordemos un poquito de su pasado, durante más de 3 años por tenencia ilegal de armas y hurto mayor, pues se subió a este lugar y a la pasarela en la mítica Biblioteca Pública de Nueva York. Imagínense ustedes, y como bien decía Pedro, tener esta segunda oportunidad después de haber pasado pues tanto tiempo y tantos meses dentro de cárcel, pensando en que uno puede destruir su propia vida al no cambiar y al no tener una evolución como personas. Él salió y obviamente pues por su fotografía tan viral, sabía que tenía una segunda oportunidad y decidió evolucionar a algo. Y bueno, ya tiene una familia, ya tiene hijos, tiene una casa, tiene lujos, pero sobre todas las cosas creo que lo más importante es fijarse en que cambió, ¿no? Claro, no. Guapísimo, la verdad es que es más que merecido su reconocimiento, creería yo, como modelo, porque sí, es un hombre muy guapo. Y lo mejor de todo es que él no había sido detenido por algo tampoco tan drástico, grave. Sí. No sabemos en qué pasos iba, pero era por posesión ilegal de armas que él se fue 2 años a prisión. Sin embargo, qué bonito, de verdad, que ha hecho como una introspección y obviamente pues hay oportunidades que son solamente unas en la vida y pues decidió modificar su vida, su historia, pues no determinaba cómo iba a ser su futuro, así que qué bueno. Qué bueno, me gusta literalmente, Cristal. La verdad es que sí, like, ahí está en sus redes sociales, tiene más de 760 mil seguidores y ahí está posteando. ¿Cuántos? Siempre. Más de 760 mil. Wow. Imagínense, es que lo famoso que llegó a ser por una fotografía de la policía. La verdad es que estas son oportunidades una vez en la vida y que le ocurren solo a ciertas personas. Así que me alegro muchísimo que haya podido trascender algo positivo. Cambiando de tema, chicos, esta noticia la escuchábamos hace algunos minutos, pero obviamente abarca el tema y el ámbito del espectáculo de nuestro país. La organización de Miss Universo decidía disculparse con Guatemala por las imágenes que habían circulado obviamente durante la presentación de Miss México, que era las ruinas de Tikal. Los organizadores pues obviamente tuvieron la educación y el respeto de disculparse con Guatemala por este error que cometieron, mientras hacían referencia a la candidata de México, que decía un detalle que causaba la indignación de muchos guatemaltecos. Obviamente se dio durante la final de Miss Universo del 28 de enero, donde el ministro de Cultura, José Luis Chea, exigía al comité organizador esta aclaración y la disculpa. Y allí vemos el comunicado, dice: en la reciente transmisión de Miss Universo, en el paquete de video de Miss Universo México, se incluyó inadvertidamente las ruinas de Tikal, un lugar sagrado de Guatemala. Nuestra organización lamenta este error y ofrece disculpas al Ministerio de Cultura de Guatemala, a su ministro José Luis Chea Urruela y al pueblo guatemalteco por esta situación. Parte de lo que decía el comunicado, obviamente esto está en la página oficial de la cuenta de Miss Universo, y también hacían una invitación a todos los que están ingresando a la página para que puedan visitar Guatemala, para que puedan conocer un poco de la cultura maya, y me imagino para zafar del error, pero creo que lo hicieron muy escuetamente y al final creo que el ministro y todos los guatemaltecos deberíamos estar tranquilos de que lo hicieron. Sí, una organización tan importante, ¿no? Todos nos asustamos. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta en el momentito. Yo cuando lo vi, se dije, mucha ¡ay! Gente, ¡ay, ese es Tikal! Fue un flashazo, pero uno de guatemaltecos se da cuenta de sí, ¿qué está haciendo ahí? Y es que, ¿saben qué? Yo creo que si hay algo que debemos aprender a los mexicanos es que ellos tienen... ven las oportunidades y las explotan a lo máximo cuando se trata de explotar las cosas que tienen. Sí. Yo me recuerdo cuando fue el 13 Bactún, yo no estuve aquí en Guatemala y veía los canales mexicanos y ellos se hicieron propio el 13 Bactún. La publicidad impresa en cualquier otro país del mundo y a mí me da cólera. Porque era transmisión ininterrumpida, 24 horas, el 13 Bactún.
Y yo decía, no, eso es nuestro, eso es nuestro. Entonces, obviamente, a nivel internacional, esa es la imagen que se tiene, pero qué bueno que ellos lo reconocieron y estamos sonando. Independientemente de lo que pase, estamos sonando. Eso es lo importante. A mí, la verdad, pues la disculpa me gusta. Era lo que tenían que hacer. Mucha gente decía, no, qué exagerados, cómo va a ser por tanto alboroto. Y no, la verdad es que en esas cosas, esos detallitos, tal vez pueden ser más sencillos o muy complejos. Ahí es donde nosotros podemos, de verdad, defender lo nuestro. Y mira hasta dónde ha llegado. Y como decís, lo importante es sonar. Pues sí, y la invitación, aunque haya sido para zafar, como dice Cristian, pues igual nos cae re bien que está vengan. Re bien, pero eso sí, ¿verdad? De nada sirve que vengan y seamos nosotros los que no seamos buenos anfitriones, ¿verdad? Así que hay que tratar siempre el turismo al 100. Eso, bueno, muchas gracias, mi querida Cristian. Un punto plus para nuestro país. Y bueno, una noticia más que seguramente a todas las mujeres les va a encantar y sobre todo las va a enamorar muchísimo más. Es que Adam Levine, el cantante principal de Maroon 5, recibía su estrella en el Paseo de la Fama. Y obviamente no es este el titular principal, porque quien se llevó todas las miradas es la pequeña Dusty Rose, la hija de él, junto a Behati Prinsloo, la modelo de Victoria's Secret. Y bueno, la verdad es que sí, como sabemos, donde hay un bebé o hay un perrito, un cachorro, pues siempre suele llevarse todas las miradas. Y esto fue lo que pasó precisamente cuando él estaba en la presentación y en la inauguración de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde pues la prensa estaba mucho más interesada por la pequeña Dusty Rose que por la estrella y por Adam en sí. Así que bueno, él cuando se fijó y se dio cuenta de esto, pues puso entonces a caminar a la pequeña en su estrella, siendo la primera en poner pie en este lugar. Obviamente se sentía muy orgulloso, feliz de que también su esposa lo pudiera acompañar junto a su hija. Y obviamente un logro más en la carrera de Adam, sin duda alguna, para enamorarnos muchísimo más de él, ¿o no? Sí, la verdad es que sí, es uno de los románticos. Y ahí veíamos una frase que creo yo supongo que estaba mencionando, que decía que era, se sentía el hombre más dichoso de este mundo y que todo lo que era él lo hacía por ella. Así que, oh, sí, ella también, qué dichosa. Pero yo creo que también le dieron estrella a otros integrantes de Maroon 5, si no estoy mal, porque por ahí estaba viendo a James Valentine también con la estrella, o estaba posando a la par de la estrella de Levine. No, era la estrella de Adam. Se la prestó para la selfie. Se la prestó. Y obviamente, me imagino, como son una banda, son amigos, claro, que estaban en apoyo para él, pero okay, es principalmente de Adam. Y bueno, me encantaba también que le diera referencia y tanta importancia a las mujeres de su vida. Es cierto. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Ahí tenía usted lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo. Pero ¿sabe qué? Acá en Guatemala también tenemos mucho de qué hablar. ¿Cómo te está yendo con la obra, con Gris? Ay, muy bien, Julio. Muy bien. Estrenamos Gris Guatemala este viernes, precisamente, el fin de semana pasado, a las 8 de la noche, sábados también, domingos a las 5. La verdad es que la gente está muy fascinada. La música, lo que transmite es increíble. Música completamente en vivo. Claro. El baile, las actuaciones, todo es un trabajo 100% guatemalteco con un gran esfuerzo detrás y que, pues, ya a la hora de salir a escena, el público lo agradece. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy linda. Qué bueno, qué bueno. Sí, pero sí, tenemos a grandes personajes que nos visitan, ¿cierto? Sí, también. Bueno, se viene Adal Ramones y para todos los que quieran ir, lo único que tienen que hacer es asistir a nuestra página de Facebook, así virtualmente usted asiste, se mete y ahí va a poder enterarse de qué manera se va a poder ganar las entradas para el monólogo de Adal Ramones. Ahora vamos a hacer aparte una dinámica donde usted tiene que llamar al estudio, hacer un monólogo de un minuto hablando sobre Viva la Mañana, lo que a usted se le ocurra. Pero no va a ser solo así por así. ¿Sabe qué se va a ganar? Lo voy a leer bien, vamos a ver. Sí, una entrada doble en localidad Oro. Si usted es fanática de Ramones y quiere hacer un monólogo para ganarse una entrada doble Oro para ir a verlo, de una vez llame en este momento. Estamos al pendiente, prepáralo por ahí. Marca el número de teléfono que aparece en pantalla para de una vez ganarse esta entrada doble. Si no llama usted, llamo yo ahorita porque también quiero ir a ver. 2440-4154 es el teléfono que usted tiene que marcar. ¡Qué alegre! ¡Qué bonita dinámica! Me encanta, pero ¿saben qué? Yo soy de la opinión de que uno no tiene que pedir algo sin antes no haberlo hecho uno mismo. Mi querido Julio. Eso no va a decir. Te toca, Julio. Un minuto, hablando de Viva la Mañana. Para el ejemplo, para toda la gente en la casa. Él es el talentoso aquí en cuanto al teatro. Así que, pues, empieza el tiempo y voy a poner aquí el cronómetro que conste. Espérense que me está apareciendo. ¿Qué hace con la foto del preso? Me está apareciendo el preso. Bueno, espérense. De fondo de pantalla lo tiene. Uno nunca sabe. Pues nada, un monólogo básicamente es hablar. Y dice...
Ahora. Sí, te digo en la mañana, a ver. No hay nada más entretenido que levantarse a las 4 de la mañana y encontrarse con un grupo de personas muy despiertas a eso de las 5, 5 y cuarto para tener una reunión en donde milagrosamente 20 minutos después saldremos como si nada pasó y nos despertamos hace 2 horas, porque sí, gracias al maquillaje y al peinado son algunos de los secretos que pasan detrás. Pero después de eso, llegar al momento de la información y pues aprovechar cada corte comercial para tratar de esconder algunas situaciones que pasan detrás, como las selfies, las historias del Instagram, o por ejemplo la comida que nos robamos, o por ejemplo los chistes de los compañeros que nunca saldrán al aire, pero que a nosotros nos dan risa igualmente. Y pues la famosa pregunta con la que pasamos siempre. ¿Y usted qué hace? ¿Termina a las 10 de trabajar? Pues no, déjenme decirles que no. El día de la mañana trabajamos hasta las 4 de la tarde para muestra la reunión de hoy. Y ahí está, no sé qué decir. ¡Ya, ya, ya! ¡Bien, Julio, bien! ¿Te hubieras podido decir ¡Punto número uno! ¡Punto número uno! ¡La Vero! Ahorita me van a ganar, ahorita me van a ganar. Tenemos llamada. Hola, hola, buenos días. ¿Quién habla? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿quién habla? ¿Quién es? Wilson. ¡Wilson! ¡Wilson! Wilson, ¿desde dónde nos saludas? De Guatemala. Aquí en la ciudad capital. Muy bien. ¿Tienes listo tu monólogo? Tiene que durar un minuto de Viva la Mañana. Claro, claro, claro. Ahí está. Bueno, ahí está. Ahí está. Tenemos aquí, entonces está. El cronómetro. Ahí está el cronómetro. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Bueno, resulta que hace unos días estuve de viaje y me encontraba en un hotel. Me hospedé, todo normal. Al día siguiente, amanecí con unos números en el brazo y me pregunté, seguramente me arrancaron los riñones o seguramente me cercenaron los dedos. Me revisé completamente, me revisé, estaba completo, fui a verme al espejo, el cabello lo tenía completo, tenía los ojos. ¿Qué si de pronto me doy la vuelta? Y me di cuenta que los números que tenía marcado eran los que identificaban el control del aire acondicionado de la habitación. ¡Santo cielo! Todavía le quedan 10 segundos. Pero, agregando pero, algo para... de Viva la Mañana. Claro, claro. Al final, todo fue tan gracioso porque fue una experiencia propia, pero los números que tenía eran pues precisamente los de la identificación del hotel puestos en el brazo. Eso, bueno, le vamos a dar un aplauso. No sé en qué momento nos involucró a nosotros. A mí se me hace que mientras pasó todo esto, él estaba viendo Viva la Mañana en el hotel, ¿sabes? Por repente lo despertó así, las noticias. Sí, a mí así, se entonces... me hace que sí, pero bueno, ¿sabe qué? Le vamos a regalar las entradas. Van las entradas. A ver, queremos escuchar una última pregunta, vamos a ver, porque estas son 2 entradas oro para ir a ver a Adal Ramón. Así que usted díganos, ¿qué es lo que le gusta Viva la Mañana o alguna característica de alguno de los presentadores que usted está viendo ahorita en la pantalla, compañero? De hecho, yo inicio a verlo desde las 6:45. Yo empiezo a ver desde BLM hasta que sigue hasta Viva la Mañana. Veo las noticias, me encanta el reportaje del tránsito, el reportaje con el Waze, ver el aparte pues, lo que hacen afuera en Tikal Futura, estar pasando los reportes de las cámaras, de lo que está sucediendo, pues en cuanto al tráfico, eso nos ayuda bastante. Yo que vivo en la parte alta, ¿verdad?, de San Cristóbal, pues me ayuda bastante. Ese sector que pasan, pues regularmente es bien importante. ¡Muy bien! ¡Ya se lo ganó! ¡Un aplauso, hombre! Ya nos ganó. Usted diga cosas bonitas y se gana todo lo que usted quiera. ¿Qué es lo que se llevó entonces, mi querido Julio? Una vez estas 2 entradas dobles en la localidad Oro, no se despegue de su teléfono, que en este momento nosotros cortamos acá, pero en producción toman de una vez sus datos, así que no corte, es lo más importante. ¡Y felicitaciones! ¡Bien, Wilson! ¡Con todo! Bueno, a ver, entonces, Adal Ramones, recuerde que el show es este jueves 16 a las 8 de la noche en el Expo Center de acá, de Tikal Futura, un show de los que no podemos perdernos. ¿Cuántos no crecimos con los monólogos de Adal Ramones? Y punto número uno. Y punto. Rudy.
Es cierto, tantas cosas lindas que usted va a poder vivir. Recuerden entonces, este jueves a las 8 de la noche en el Expo. Ay, qué cool, qué bonito. Bueno, ya mañana sería todo. Hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy es miércoles, mañana. Pedro, mañana. Sí, nos vas a invitar Pedro también. Pedro nos va a invitar. Bien, sí. Con gracias. Todo y un croissant de chocolate. Yo lo que... Crema de avellana. Yo lo voy a invitar, pero a este créalo no. ¿Qué pasa si de repente, pues no sé, por los azares de la vida, se dan un golpe y pierden la memoria? Así que bueno, a la serie espantosa, ¿sí? Todos tus recuerdos, todas tus memorias, o sea, todo. Y de un punto en adelante, además, no es como que toda tu memoria. Pero deja eso, lo más jodido de todo era que esta persona ni siquiera se reconocía en el espejo. Jodido. Es jodido. Y el corazoncito también, porque ni siquiera reconocía a su pareja, así que entonces, ¿usted lo cree? No, sí, tal vez. Aquí le va toda la... Ah, bueno. La película. La película. La película. ¿Sí? Sí, vamos a verla. Bienvenidos una vez más a Un Créalo o No. Sí, hoy es miércoles y toca. Bueno, pues les cuento. Pasa en la televisión, pasa en la vida real y como si fuera una película, las historias de amor siempre sobrepasan nuestras expectativas. Esta vez les cuento la historia de una joven con epilepsia que sufrió un ataque tan fuerte que su memoria se vio seriamente afectada, al punto de no recordar ni a su propia familia, mucho menos al novio. Sí, pobrecito. Toca, ¿verdad? Pero bueno, el novio se dio la tarea de reconquistarla después de que ella lo rechazara. Hace un año, Jessica Sherman, después del ataque de epilepsia que sufrió, pues fue diagnosticada con amnesia, según los médicos del Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía de Londres. Los especialistas le anticiparon que podría tardar hasta 6 meses sin recuperar sus recuerdos. No solo había olvidado a su familia, su novio, su nombre, sino que ni siquiera se reconocía en el espejo. No sabía, pues, cuál era su aspecto. Ella y Rich Bishop habían comenzado una relación hace 7 meses, antes de este violento ataque. Y después de esto, pues no le gustaba quedarse a solas con él. Le asustaba, decía. Él actuaba como si estuviese totalmente enamorado. Después de un arduo esfuerzo y después de haber sido rechazado 1000 veces por Jessica, tal como lo hace un hombre enamorado, la volvió a conquistar. La relación se construyó y, sin embargo, 11 meses después, la amnesia aún persiste. Y como siempre, hay que sacarle el lado positivo a todo. Lo mejor de esto es que ella definitivamente no recordará los más mínimos detalles que puedan salir a colación de alguna pelea o algo así, esas cositas que pasan. Punto para el hombre. Créalo o no, Pedro Chandiano. El amor. Y ella era. El amor, sí. Ahora, sí. ¿Será que en esta salió? Historia está basada esta película con ah, la que decías. Que cada día reseteaba. No, hombre, no. Sí. Yo que era esa. Yo sé, pero no es esa. Versión. Drew Barrymore y Adam Sandler es como la versión cómica y después está... ¡Basta! No es, de apellido Adams, no es Amy Adams, sino la Amy otra. Adams. No, la otra Brian, no. Brian Adams. No. ¡Ay, se me fue el nombre! ¿Cómo se llama? Bueno, pero esa historia... Era el choque. Sí, pero esa historia sí está basada en una historia real. Ay, y, no, sí, y no tiene absolutamente nada que ver con la de Drew Barrymore. Shannon Tatum. Con Shannon Tatum. Y la otra Adams. Que baila en otra a ver, película. Pero bueno. No San Google. Qué historia más linda, porque de verdad él... Ella pierde la memoria, pero hasta cierto punto de su vida. Es decir, ella simplemente no recuerda haberlo conocido a él, haberse casado con él. Sí. Sí recuerda a sus papás. Es más, recuerda haber estado enamorada de su ex, porque fue cuando, hasta donde ella regresó. Entonces, pero él se encarga de reenamorarla. Ella nunca recupera la memoria y la reenamora. Y... Pues aquí pasó prácticamente lo mismo, porque ni siquiera estaban saliendo, llevaban tanto tiempo de novios, pero pasó esto que pasó y se le olvidó quién era. No, ella ni siquiera se podía reconocer ni a su familia, nada. Y como todo un hombre enamorado, le dio, le pasa? Dio, ¿pero le qué dio, haces? Siguió a pesar de los errores nos. ¿O de una vez se lo recordás? Como, mira, bueno, depende de qué tan fuerte fueron. Yo haría, o sea, borrón y cuenta nueva, haría yo. Pues es que si la estás empezando de cero a enamorar, tienes que empezar de cero. ¿Qué? Lo que pasa es que no es justo para la otra persona, que ya olvidó todo, que el otro siga como si siguen, porque para ella va a ser como choqueante, siento yo. O sea, es de volver a empezar, aunque él ya tenga esos recuerdos ahí guardados, pero es de volver a empezar. Claro, aparte no es justo para él tampoco. De volver a sembrar. No le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sé? No, pero es como volver a colocar la semillita para que vuelva...
Pues claro, y la tiene que enamorar antes. Ya enamorada que le diga las cosas malas que hacía, porque si no, no es justo. O sea, yo no lo amo. Lo bueno es que ella no se va a recordar de nada de lo que él hizo. Bueno, ya ahí usted relate su propia historia. Si usted le quiere decir las cosas o no, no importa. Lo que sí es que sí son historias de amor y son cosas que pasan y cosas que suceden en la vida real, como por ejemplo el querer consentir nosotros a nuestros pequeñitos. El amor para tus hijos. El amor para los hijos y que estén siempre saludables, sobre todo hoy en día. Bueno, y eso lo haces entonces teniendo siempre una buena refacción, porque así van a rendir muy bien en el colegio, van a tener siempre una sonrisa. Y esa refacción tiene que incluir salchichas y jamones, pero hay que disfrutar la calidad. Yo siempre le digo lo del chinchilete y machete porque yo lo hacía a diario, pero no cambiaba mi perro, para nada. No, los embutidos Perry son los mejores, les encantan además, y tiene todo lo esencial para que estén, es la juventud de hoy, bien nutrida, bien alimentada, para que puedan rendir a todas sus actividades. Yo ayer hice chucos para el Día del Cariño con mis sobrinos y todo, y tenía sus salchichitas. Fácil de preparar, muy nutritivo. Todo. Delicioso, sí, todo muy, muy rico. Ahora. Ahora pues, a seguir comiendo. No, ¿saben qué? Lorraine, vamos a recordar, bien acompañado. Vamos a recordar la promoción que hay para este mes de febrero. Está saturada la página, güey. Ya lleva como más de ciento y pico mensajes. Ayer me puse a leer los mensajes que habían escrito. Me mataba la risa porque hay un montón que son bien chistosos y siento que se me va a complicar bastante porque hay muy buenos comentarios, hay muy buenos mensajes. Agradezco a todas las personas pues, que han escrito cosas bonitas y ahí vamos a ver. Pero recordemos un poquito de qué trata la promoción. Y este mes de febrero es mi turno de comer contigo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ingresa a la página de Facebook de Viva la Mañana, los encuentras como Viva la Mañana-Guatevisión y participas en la promoción. Y de repente, en este mes, podemos ir a comer juntos, ¿te parece? Mi persona favorita, cada minuto a tu lado siempre.